Hola, muy buenas noches para ustedes en estudio y por supuesto para todos nuestros televidentes. Así es Medellín, los saluda desde la fábrica de licores de Antioquia, pues desde este lugar les quiero contar sobre el cumpleaños número 100 de esta importante empresa de Antioquia. En 1919, en un lote de 16 hectáreas del barrio La América, nació El Zacatín, hoy conocido como la fábrica de licores de Antioquia, una de las empresas más representativas de Colombia y de mayor reconocimiento en Antioquia. Para celebrar, estas serán las sorpresas. Un aguardiente de la montaña, remembrando el aguardiente que tomaban nuestros abuelos con 39 grados de alcohol. En 1970 se inaugura la nueva sede en la Autopista Sur, donde se han generado importantes recursos para hacer realidad programas de salud y educación en el departamento, gracias a sus ventas en todo el país. Empresas que cumplan 100 años en Colombia, muy pocas. En Antioquia, escasas. La FLA ha hecho parte de grandes eventos de ciudad y llega a todos los municipios con el orgullo de ser una de las entidades más queridas por los antioqueños. Bueno, y ahora hablaremos sobre la agenda de actividades para esta semana que inicia. Este lunes inicia el Burger Master, evento que se realizará hasta el 5 de mayo y en el cual participarán cerca de 300 hamburgueserías del país. Las personas podrán degustar las más deliciosas hamburguesas por 11 mil pesos. Esta semana se podrá disfrutar de la exposición Bazar de Antigüedades y Obras de Arte, que se realiza en el Museo El Castillo, la cual muestra el uso de objetos contemporáneos mezclados con objetos antiguos que están a la vanguardia. Del 2 al 5 de mayo se realizará en Plaza Mayor la Feria de las Dos Ruedas, espacio para que más de 60.000 visitantes de 30 países disfruten de las propuestas de 400 expositores y la exhibición de más de 200 deportistas de diferentes modalidades de deportes a motor y bicicletas. Prográmese y disfrute. Bueno, ahí está para que se agenden y disfruten. Así es Medellín, se despide desde la fábrica de licores de Antioquia. Feliz noche de domingo para todos.